Gracias, gracias para la invitación y gracias por el trabajo que mi oficina está haciendo para la filatelia. Yo creo que hay muchas organizaciones que empezaron a hacer conferencias online de filatelia. También el Centro Italiano de Filatelia Temática, la asociación que soy el presidente, hemos organizado muchas de ellas, pero el ciclo de charlas que mi oficina organizó no tiene comparación como cantidad de integridad. Es una enciclopedia oral de filatelia latinoamericana y más allá. Entonces, yo mismo he visto más de 30 charlas. Creo que toda mi familia conoce la música de mi oficina, siempre en YouTube porque el horario para mí es más fácil. Creo que conozco la mayoría de ustedes porque he escuchado sus presentaciones, comentarios y preguntas. Y gracias a José Bellido, que es un miembro del CIFT que propuso de hacer esta conferencia, y a Alfonso Herri, que organizaron todo esto. Yo una pequeña presentación antes de empezar a hablar de los conocimientos filatélicos en la colección temática. Yo soy el presidente, come decía, del Centro Italiano de Filatelia Temática, l'Associazione Italiana de Filatelia Temática, che può essere uno di ustedes conosce, perché en el passato hubo muchas relaciones con Latinoamérica, quando Nino Barberis, Giancarlo Morolli y otros, Michele Picardi, estaban dirigiendo el centro. Tenemos bastantes miembros todavía en Latinoamérica. Yo estoy también en la junta directiva de la Comisión Temática de la FIP como miembro para Europa y soy jurado de filatelia para la Federación Europea de Filatelia Temática. La agenda de hoy, vamos a ver un poco los principios generales del reglamento de la FIP. Yo sé que hubo otras conferencias sobre esto en mi oficina. Voy solamente a hacer una síntesis de los principios. Y entonces vamos a ver un poco más lo que es por las colecciones temáticas, la regulación especial, el lineamiento. Hay nuevos lineamientos, guidelines, que están preparadas para la junta directiva de la comisión temática. Ya fueron aprobadas para el board de la FIP, nos falta solamente la aprobación del Congreso de la FIP. Vamos a ver los elementos más importantes, que son las coherencias con los principios generales de la filatelia, la presencia y uso equilibrado de los diferentes tipos de material, la selección de las piezas y también de los elementos limítrofes, los elementos borderline, los estudios filatélicos y, muy importante, el texto filatélico, cómo utilizarlo para resaltar el conocimiento filatélico. Las slides son en inglés, pero voy a hablar en castellano. Disculpe si hay unas palabras que no son perfectas. Y si hay algo que tiene que decir, o corregir, puede ser que no siempre utilizo la traducción más apropiada, ¿eh? Es importante hacer referencia a la normativa general, porque aunque existe una normativa especial para cada clase de la filatelia, los principios generales son lo que deben inspirar cualquier colección en exposición. Estos principios, como se verá, se refieren a dos aspectos cuando se habla de conocimiento filatélico: las piezas que se seleccionan y sus análisis desde el punto de vista filatélico y postal. Entonces, esto es lo que nos dicen las reglas generales de la FIP. Cada participación incluirá solamente material filatélico relevante, apoyado por documentación y texto. Hay la excepción de la clase abierta, donde se puede utilizar otro tipo de material. El material filatélico relevante está definido en el reglamento especial de cada clase. El material expuesto debería ser totalmente consecuente con el tema
Entonces, la selección, esto es importante, deberá mostrar la apreciación del exhibidor sobre lo que es disponible en el contexto del tema elegido. Y también debe incluir la gama más completa de material filatélico relevante. Y también la presentación y el texto que la acompañe debe ser simple, cuidado, equilibrado, añadir información a la que es proporcionada para el material y mostrar el nivel de conocimiento del tema y la investigación personal del exhibidor. Hay una distinzione in conocimiento, studio personale, investigazione. Il conocimiento sono espresso per le piezas escogidas e la descrizione delle piezas. El studio personale è l'analisi delle piezas seleccionadas e l'investigazione è la presentazione di nuovi dati, di nuove informazioni che l'exhibitor necesita ha encontrado, siempre relacionadas con el sujeto que con el tema elegido. Vamos a ver en las colecciones temáticas cómo esto, la traducción de esto para las colecciones temáticas. En el reglamento especial también hay más elementos, más explicaciones de lo que es conocimiento, estudio personal y investigación. Tiene que ser en conformidad con las reglas postales y filatélicas. Es necesaria la presentación, como lo decía antes, de la más amplia gama posible de material filatélico postal y su uso equilibrado. Los documentos postales tienen que ser adecuados y el texto filatélico también adecuado y correcto, solamente cuando es cuando sea necesario. Y se toma en cuenta también la presencia de estudios filatélicos y la utilización adecuada de material importante. Con el reglamento especial hay también las directrices o le guidelines. Le guidelines, como decía antes, tiene ahora una revisitación, una reelaboración para la comisión temática que el objetivo de añadir unas explicaciones, porque siempre hay preguntas sobre unos elementos y como junta directiva de la comisión temática, pensamos que es necesario de hacer un poco de poner un poco más de información sobre estos puntos. Por ejemplo, la total conformidad con las reglas de la filatelia postal. Eso es claro. Lo que había antes es que no deben exponerse piezas que, por ejemplo, están sellos o enteros postales que no están completos, que están cortados o tarjetas máximas impropias. Lo que hay de nuevo ahora es más información sobre lo que se puede hacer cuando hay falta de espacio y necesitamos, por ejemplo, de hacer ventana o superponer las piezas. La superposición es explícitamente permitida cuando, por ejemplo, se muestran variedades de enteros postales muy parecidas, de manera que el detalle con la variedad en sí sea claramente visible. Por ejemplo, solo la indicia, pero todo el resto es similar, se puede hacer superposición. Vamos a ver esto con ejemplos después. Las ventanas de cancelaciones y de indicios de enteros postales también son permitidas cuando el exhibidor necesita demostrar solamente la cancelación y también cuando hay
piezas muy, muy grandes, como telegramas, hojas completas de sellos. Entonces, no es, es permitido de hacerlo en estos casos. La presentación y utilización equilibrada de la más amplia gama de material, esto ya estaba en las guidelines, quiere decir que podemos o tenemos que presentar material de todas los, de todos los periodos y todos los países dentro de las posibilidades del tema escogido, claro. Entonces yo, por ejemplo, colecciono los ferrocarriles en África y es claro que 90% de los de las piezas son piezas de países y colonias africanas. Pero el objetivo general es la gama más amplia posible de países y de periodos. Y por lo que es la idoneidad de los documentos, hay algo muy, muy importante de nuevo. Es claro que todas las piezas que tienen que tener un valor filatélico, una importancia filatélica verdadera. Pero es permitido de poner excepciones limitadas de material que es lo que llamamos material borderline, como los repicajes, como los fiscales, como cartas enviadas a personalidades que tienen una relación con el tema, etiquetas y otras. Tienes que ser, no mucho, como máximo la indicación es una por cuadro en promedio. Pero se puede hacer. Con excepción que en un estado se puede justificar. Hay una permisión limitada de material. Vamos a ver después algunos ejemplos de esto. El estudio filatélico personal también, esto estaba ya en las guidelines, se demuestra por la presencia de material que no ha sido investigado todavía. Tiene que ser bien documentado, un'analisi filatélica, non solamente una scusa per mostrare più materiale raro o che non tiene connessione tra loro. Tiene che tener un fondamento filatélico serio. Però lo studio filatélico también es una contribución al conocimiento del exhibidor. Una otra cosa nueva que hay en las guidelines es la distinción entre basic requirement and achievement. Podemos traducir esto como requisitos básicos y logros. Para dar guías al coleccionista para entender mejor cómo el jurado hace la evaluación de una participación. Esto hay por todos los criterios. Hoy voy a hablar del conocimiento, pero en las guidelines que son disponibles en el website de la Comisión Temática de la FIFA, hay ejemplos de este tipo por todos los criterios de evaluación. El requisito básico de conocimiento que permite de ganar como puntaje 12 de los 15 puntos, 80% del total, es el pleno cumplimiento de las normas de la filatelía postal. Los documentos postales tienen que ser adecuados, el texto filatélico también adecuado y correcto cuando sea necesario de ponerlo. Y la presencia de una buena variedad de material, como periodo, como países, como tipo de material, en toda la exposición y en cada hoja. De 12. Wow. O 15 puntos, se puede lo que vamos a ver si hay la más amplia gama posible de materiales. Si hay un uso equilibrado, totalmente equilibrado de esta gama de material. Si hay material che non ha sido investigato per questo tema o dove hubo muy poca investigación.
studios filatélicos e un uso adeguato del materiale más importante. Come si distribuiscono gli spunti dello surato nelle esposizioni internazionali? Analizzando tre esposizioni abbastanza recenti che erano qui, si osserva che generalmente meno del 15-20% delle presentazioni non alcanzano il risultato basico. Quando si llega all'internazionale già, normalmente i requisiti basici stanno cumpliti. E le esposizioni, più di due terzi, quindi 60-65% delle presentazioni, fueron más lejos, con 13 o más puntos, aunque muy pocos recibieron el máximo de 15, del máximo posible. Pero siempre hay una o dos presentaciones, dos colecciones que llegan al máximo. Esto para dar una idea de la estadística de cómo los jurados evalúan el conocimiento. La primera regla que hemos visto es la filatelia temática tiene que tener full compliance, es totalmente en línea con las reglas de la filatelia postal. ¿Por qué la filatelia temática es filatelia? Como por otras clases, no hay razón para flexibilizar las reglas. Las directrices hacen ejemplos de qué lo significa. En términos de selección de material. Por ejemplo, se prefieren sellos que son o piezas que son piedra angular de la filatelia si tenemos que hacer que elegir en contraposición con elementos que tienen un valor postal más bajo. Emisiones que están directamente relacionadas con el país emisor se prefieren las emisiones especulativas o que no respeten el código de la UPU. Las emisiones, los sellos normales, se prefieren a los sellos imperforados que están emitidos solamente para advertising, a los jornalistas filatélicos, a las autoridades. El correo comercial, las cartas comerciales genuinamente transportadas se prefieren a los que fueron creados solamente para los coleccionistas. Las cancelaciones temáticas, cuando tenemos que poner cancelaciones temáticas, es mejor si podemos presentar en artículos, en piezas realmente transportadas con franqueo correcto y en contraposición a las cancelaciones en piezas que no fueron transportadas para el correo o que no tienen un franqueo correcto. Y así continuamos a generar las piezas de franqueo correcto, se prefiere a las piezas que tienes overfranking, que tiene un franqueo excesivo para presentar, por ejemplo, toda una serie de sellos en la misma carta. Y por los franqueos mecánicos, preferimos los franqueos con tarifa apropiada en contraposición a los franqueos con cancelaciones de favor, lo que tiene 000 como valor de la indicia, salvo que se trate de un espécimen, claro. Vamos a ver ejemplo de una de estas categorías. Muchos países emitieron sellos imperforados, por ejemplo, Francia, Hungría. Son emisiones que no son raras, se pueden encontrar fácilmente. En Francia, 1.000 o 2.000 unidades para cada emisión, más en Hungría. Es solamente material de recuerdo, no tiene un valor de preparación, de prueba de emisión. Es solamente algo de publicidad filatélica. Entonces no tiene sentido de ponerlo, es mejor de privilegiar la emisión normal. Otro ejemplo, las cancelaciones temáticas en
correo genuinamente trasportado. Esto es una cancelación de ferrocarriles de la Conferencia Europea de Horarios a Madrid. Se puede encontrar muchas, muchas cartas filatélicas, pero también había participantes a la conferencia que utilizaron la oficina postal para enviar correspondencias a sus amigos, a sus casas, totalmente genuina, con el mismo, que se puede encontrar con el mismo matasello. Entonces, tenemos que elegir este segundo tipo de piezas cuando tenemos la alternativa, claro. Correo que tienes el franqueo correcto. Por ejemplo, aquí es la British Empire Exhibition de Londres. Tenemos dos cartas. La primera tiene un poco de franqueo en exceso. La segunda tiene también un otro sello, pero permite delegar a la tarifa total, tarifa por el interior y de registration, el total es correctamente franqueado. Entonces podemos mostrar todos los sellos que necesitamos, todos los sellos y también la cancelación de la exposición y la etiqueta aquí de la exposición de recomendación, pero non è una pieza correttamente franqueata. Non può essere che fu preparata anche per un collezionista, questo non lo sappiamo, però è un testigo di una corrispondenza corretta e genuina. Un problema che hai, che vediamo, che nosotros italiani, su Radio Italiano, vediamo bastante frecuentemente en las exposiciones internacionales, son los specimens producidos de franqueo mecánico, producidos para nuestros compañeros de la Asociación Italiana de los Coleccionistas de Franqueo Mecánico, LICAM, porque este tipo de franqueo tiene, como puede ver, tiene siempre es escrito facsímile o specimen. Unos comerciantes y también coleccionistas piensan que están specimen, cosas raras que se pueden poner porque tienen más valor que el normal. Esto no son specimen de un meter, de un franqueo que se utilizó normalmente. Solamente fue preparado para los coleccionistas, no tienen ningún valor postal. Entonces, no se puede poner en una colección para la exposición. Vamos a ver la segunda parte, vamos a ver la full compliance, ahora la presencia equilibrada de material de todo tipo. Material de todo tipo quiere decir todos elementos del correo tenemos que tenerlo en cuenta para elegir nuestros materiales. Entonces, el servicio de correo, de paquete, de telégrafo, el servicio postal militar, la censura, todos los tipos de transporte de correo para correo aéreo o marítimo o ferrocarril y otro sistema de transporte terrestre. Y en el sistema de transporte cada elemento, entonces el franqueo, todo la colección, la distribución, el routing de las cartas y de los paquetes y también las obliteraciones que son las pruebas de la cancelación de los sellos. Y son los elementos que hacen parte de la automación progresiva del correo y cuando el correo fue utilizado para publicidad. Porque muchas veces, como lo saben, hay elementos del correo que fueron utilizados para hacer publicidad de diferentes cosas. Y de cada elemento postal podemos considerar cada elemento, si quieres, de su vida postal. Entonces, hay veces que también el remitente o destinatario son importantes porque tenían privilegios postales. Hay franqueos que tienen un valor temático, tal vez. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo después, pero
Tipico è il caso dello sfrancheo dell'inflazione alemana o dell'Ungheria, che sono un testigo della storia di un momento difficile per esse paesi. Hai l'istradamento, l'itinerario postale che può tenere un valore, hai itinerario che non si può utilizzare per le guerre, per esempio. Il tipo di servizio o di obiettivo también può tenere un valore tematico. E se hai algo di non planeato nell'itinerario, come per esempio gli accidenti aerei o di ferrocarril o marittimo. Tutti gli aspetti del processo postale sono interessanti per il collezionista tematico. Entonces, tenemos muchas, muchas cosas, sia il listato di quello che vengo di explicare, e tenemos que ver. Quando stiamo buscando materiale per la nostra collezione, non solamente e pedire a los comerciantes se hai algo tipicamente tematico, però avere tutto altro aspetto del correo che può tenere un interesse, un'informazione importante anche per il nostro tema. Lo che è importante, también abbiamo visto, è una ampia gamma di piezas come paesi e come periodos. Io decía antes che sono un collezionista di ferrocarriles in Africa. Entonces, la prima selezione che hizo fu los items, las piezas de las colonias y de los países africanos. Però hay casos donde también material de otros países es interesante. Por ejemplo, esta es una intero postal de Nueva Zelanda, porque había soldados de ese país en la guerra anglo-boera en 1900, y el intero postal mi permette di presentare un treno con los soldados che llegan, che si stanno preparando a Cape Town para ir después al frente della guerra. Il terzo elemento è los elementos que elegimos tienen que ser adecuados. Hemos visto ya lo que es la filatélica appropriateness, el adecuado filatélico. También tenemos que ahora empezar a utilizar de manera adecuada los elementos borderline, de acuerdo con las directrices. Son permitidos, però in una quantità ragionabile, tiene che essere importante. Teniamo che elegire questo tipo di materiale solamente quando non hai altre cose che permette di documentare algo. E la descrizione è molto, molto importante. È importante che il collezionista presenta una verdadera explicazione del materiale, delle piezas borderline, e non hai confusione con piezas totalmente postales. Si ripete in las reglas, tenemos que excluirlas, tutto ciò che è tipicamente filatelico, speculativo o che è más che borderline, che non tiene ninguna relazione con il servizio postale. Un caso tipico del materiale borderline sono le repicages. Le repicage è una parola francese, in inglese si utilizza stamped to order. Sono interi postali, io so che hubo una molto buona charla sobre gli interi postali in mia officina, entonces tutti sanno di che sto parlando. Sono interi dove hai algo, un'impressione privata después de la emisión. Entonces, un privato che utilizzò unos interos postales ya emitido para poner su un'impressione, por ejemplo, para publicidad. Aquí está un ejemplo.
Uno de los problemas en África, en los países tropicales, de la construcción de los ferrocarriles, es que no se puede utilizar madera en muchos sitios porque hay las hormigas blancas que les gusta muchísimo comer la madera y pueden destruir completamente los durmientes y todo lo que es utilizado para construir en madera, por ejemplo, puentes también si se utiliza la madera. Entonces, había una publicidad de un polvo para contra este tipo de insectos y otro, y no hay otra posibilidad para mí en mi colección sobre los ferrocarriles africanos de hablar de este problema de construcción. Entonces, utilicé un repicaje indiano para hablar de este en mi colección. He dicho ya un poco, existen casos limítrofes, la definición de lo que es apropiado e inapropiado se puede discutir muchísimo. También discutimos en la junta directiva de la comisión temática. Las piezas borderline tienes que tener una importancia temática. En ningún caso deben presentarse únicamente por base de sus rarezas. Y cuando, como decía, no es posible ajustar el pasaje temático específico con piezas más adecuadas. Intentamos también de hacer un listado, un primer listado, pero yo creo que es el coleccionista al final que tienes que demostrar en su colección si la pieza borderline que está poniendo tiene un sentido en la colección, están justificadas. Por ejemplo, del material inadecuado de tipo A nunca es admisible. Y hay los sellos, las emisiones que no pudieron ser utilizados, por ejemplo, porque fueron emitidas para territorios de fantasía que no existen, o gobierno en exilio que no tenía servicio postal, todas organizaciones que no tenían servicio postal, emisiones especulativas, las postales, si no son enteros postales, y también las postales de posta militar cuando tienen una notación Feldpost. Pero cuando esto no es una anotación oficialmente autorizada para las autoridades postales para garantizar la franquicia. Pero hay ejemplos de cosas que se pueden poner. Y también hay marcas privadas que están aplicadas en las cartas, hay los repicajes, hay decoraciones privadas, hay etiquetas. Lo sé que estamos abriendo el vaso de Pandora. Tenemos que ser cuidado en utilizar esto, pero hay casos donde tiene un sentido, como yo creo he mostrado por el caso del repicaje antes. Y el coleccionista tiene que utilizar esta libertad que tiene ahora solamente, como decía, cuando no se puede reemplazar el elemento borderline con otro elemento que es 100% postal. Otro ejemplo, marcas privadas. Por ejemplo, en Bélgica, en los años 30, esta es una colección que hizo para hablar de la relación entre los trenes, los ferrocarriles y la música. En Bélgica, en los años 30, había los trenes radios. Eran trenes con destinación turísticas que tenían coches sonorizadas con trasmisiones radiofónicas. Había un estudio radiofónico en el tren y se podía enviar cartas después del tren. No había un ambulante postal, pero había alguien que colectaba la correspondencia después del tren y ponía este tipo de caché. Train Radio y la SNCB son los ferrocarriles de Bélgica. No hay otra manera de hablar de esto en mi colección y hay muy pocas cosas para hablar de la conexión entre ferrocarriles y música en general. Entonces, es algo que personalmente pienso que se puede poner. Es borderline, claro,
però me permette di añadir algo in mi storia che di altra maniera non si poteva menzionare. Otro punto, otro elemento è che è importante di poner material o piezas che non si conoscono o che stanno molto poco investigate. Due esempi in mia collezione dei ferrocarriles africani. In Costa d'Avorio aveva la possibilità di inviare cartas dopo le stazioni del ferrocarril. In questo caso, la prima cancellazione che si encuentra è la cancellazione del ferrocarril della stazione, del jefe della stazione, con la fecha. Questo è qualcosa che è incluso nella regolazione, è ufficiale, non è un'utilizzazione privata o solo per indicare il remittente. In questo caso, perché è una persona che fa parte dello staff, del personale del servizio del telegrafo, tiene anche diritto alla franchia, entonces non hai un sello, ma è una pieza postale che segue una regola postale. Altro esempio, tenía che parlare nella stessa collezione de las maladias tropicales, por ejemplo, porque los empleados y los europeos que estaban en las colonias africanas para construir los ferrocarriles muchas veces fueron afectados para esto. Y utilicé esta franquicia de Portugal que era utilizada en el país de origen quando aveva casos de sospettos di questo tipo. Los estudios filatélicos, al final, sono los estudios che nos permette di mostrare una varietà di materiale del mismo tipo, con un criterio o di filatelia tradizionale, o di storia postale, o di altra specializzazione, all'interno di una collezione tematica. No tiene que ser completo porque no tenemos el tiempo y el espacio para hacer esto, pero podemos ampliar un poco la presentación filatélica cuando el material presenta algo de importante para el tema y merece un poco más de espacio. Es claro que en este caso tenemos que poner en el estudio filatélico un texto filatélico che permette di comprendere la selezione del materiale e lo studio del collezionista. Un esempio classico, per esempio, è presentare di una emissione le varietà, le pruebas, l'utilizzazione postale. Qui sono le emissioni del Congo francese. Il ferrocarril del Congo francese è molto importante nella storia dei ferrocarriles africani perché fu molto difficile di costruire questo ferrocarril. Moltissimi obreros e empleados fallecieron durante la costruzione e al final llegaron a completare questa linea. Hai sempre un testo tematico nella presentazione. Però hai anche un testo filatelico per presentare tutte queste varietà, sobrecarga, si prueba, senza interrompere la storia tematica. Ma si possono fare studi anche di storia postale, per esempio, l'evoluzione dei ferrocarriles in Egitto también tiene una relación con la creación de la posta europea. La posta europea es el primer servicio de postal en Egipto, creado para algunos italianos, porque unas oficinas, no todas, pero unas oficinas de este servicio fueron creadas cuando se desarrolló los ferrocarriles en las estaciones del ferrocarril. Entonces, como se completaban nuevas líneas y nuevas estaciones,
la posta europea también extendía su servicio. Entonces, presentar diferentes cartas enviadas desde oficinas, desde esas oficinas que son oficinas en las estaciones de ferrocarril, permite en el mismo tiempo de presentar la evolución temática de los ferrocarriles en Egipto, de la parte temática, y un estudio filatélico della posta europea. E al finale il testo. Il testo è l'herramienta fondamentale del collezionista para presentare il suo conoscimento. Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay un listado, pero prefiero ver los ejemplos de cada tipo. Primera utilización del texto es para presentar y describir el material non usual o borderline. Por ejemplo, material publicitario como esta letra de Rusia, es entero postal de Rusia. Como puede ver, el texto permite de ver muchas informaciones de la reducción de venta gracias a las publicidades se podía vender a 5 copec en lugar de 7, que es el valor de la indicia, y cuántos tipos de enteros postales existen y cuántos fueron imprimidos. Esta es una colección de un coleccionista de Austria sobre el vino. Ma el texto puede ser para describir otros tipos de material borderline, como los fiscales, cuando hay franquicias para explicar la razón de la franquicia, si hay etiquetas postales, todos los materiales borderline necesitan una buena descripción. So, todos los que es usual o que es borderline merecen una descripción. También el texto es útil cuando necesitamos de diferenciar piezas similares, como obliteraciones similares, sellos similares y enteros postales similares, como decía antes. Por ejemplo, aquí en la colección de Tony Putranto sobre los leones hay diferentes enteros postales de África con el león, con diferentes indicios y sobrecarga. Están el coleccionista. Como faltaba espacio, decidió de superponer las piezas, pero con el texto permite de ver las diferencias. También para descripción de las tarifas, cuando es una tarifa que tiene un valor temático en sí mismo, por ejemplo, tarifas reducidas por unas autoridades, o cuando hay la duda, si vamos a ver la pieza, que no es la tarifa correcta, típicamente es cuando hay un correo aéreo o registrado, es importante, o el franqueo tiene muchos sellos, de ver si hay, de controlar y presentar cómo es la tarifa, como en esta pieza de Gold Coast, donde nella spiegazione del testo hai la composizione di cada elemento della tariffa, la tariffa basica, la registrazione, la sobrecarga e anche l'overfranking. Non è un problema in alcuni casi di esplicitare se hai un franchio in eccesso, è peggio di mettere la carta sì senza esplicazione. Otra razón de utilizar el texto filatélico cuando es interesante hacer una descripción del medio de transporte o del itinerario. Aquí, por ejemplo, son dos tarjetas enviadas de diferentes países africanos, una colonia de la Somalia italiana y los Marruecos español, que tienes marcas que indican la utilización de autobuses que hacían también el servicio postal. Entonces, en este caso, es interesante no solamente de repetir lo que hay en la cancelación, pero también de dar un poco de descripción si es disponible del servicio que estaban haciendo. Por ejemplo,
La primera es la autocorriera Mogadiscio Bender Kassim, la Somalia italiana. Es un servicio que fue utilizado para conectar Mogadiscio, que es la ciudad principal de la colonia, con Bender Kassim, donde había la conexión con los vapores que llegaban de India, porque Bender Kassim se encuentra en el Golfo de Aden. Il testo filatelico también puede ser útil para explicar la rareza. Hay diferentes soluciones para hacer esto. Esta es la colección de Paco Piniella. Utiliza estrellas, unas, dos o tres estrellas para presentar la importancia de las piezas. Y en la primera hoja hay una explicación de que esta estrella se basa lo que son los elementos, las piezas registradas, los libros o el conocimiento propio del coleccionista. En esta hoja hay dos piezas con dos estrellas y una con tres estrellas, y en el texto un poco de explicación de lo que es la pieza. Tony Putranto hace una explicación más dettagliata. Hay quattro livelli, sempre utilizzando estrellas, però il più importante è World Status Rarities, una rarezza di importanza globale. Per cada pieza también hay una explicación, y quando es una pieza unica, la pone aquí. Entonces, el texto y este tipo de código es útil para presentar las piezas más raras. Es la última. Gracias de su atención. Tenemos un poco de tiempo para las preguntas y comentarios hasta las 9, cuando hay partido. Muchas gracias por todo lo que ponieron Forza Italia. Esperamos que va a ser un buen partido hoy por la noche. Paolo, muchísimas gracias. Muy interesante la charla y gracias por estar con nosotros. En el chat están consultando acerca de tu dirección de correo electrónico para que las personas puedan contactar si tienen alguna duda directamente contigo. Y la otra, y una pregunta es si deseas estar en el chat de mi oficina. No, todavía no. Si puede ponerme, me gustaría. Ok, necesito entonces me envíes tu teléfono, tu número de teléfono celular para poder ingresarte. Voy a enviar. Tenemos varias preguntas. La primera es de Raudel Bustos, de Cuba. Raudel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues, bueno, primero felicitar a Paolo por su excelente presentación. Para ir un poquito más rápido. A mí me quedó una duda. Yo ya he estado leyendo ya estos reglamentos, ¿no? Que se estaban preparando, pues me lo envió Peter Sujador, me lo envió en su momento. Yo los estuve revisando. Pero me causa la duda en el tema este de lo que en el inglés ellos ya se llama el overlapping, que es forma de superponer estas las piezas, con los enteros postales. Yo entiendo bien que no debe colocarse un entero postal superpuesto. O sea, si cuando se va a hacer un estudio ya es otra cosa, que es correcta. Pero cuando, sí. Cuando superponemos un entero, no debe taparse ni la indicia, ni la parte de, ¿sabes?, la imagen que tiene el entero. Pero existe la posibilidad de hacer una superposición en el que hay alguna pieza que esté tapando un segmento del entero postal que sea inutilizable, o sea, una parte que del entero que esté en blanco, o una parte. Si puedo compartir la pantalla un segundo, puedo explicar lo que quiero comentar. Sí, he entendido. Hay ejemplos de este. Sí, también en colecciones muy importantes. Hay ventanas o superposición cuando solamente hay el blanco del entero que se queda abajo. El único caso donde se prefiere no hacerlo es cuando es piezas muy antiguas o que tiene rareza, porque hay
se puede haber el caso que se hace esto para nasconder algo, ¿no? Nasconder un problema de condición. No sé si la imagen. Esta es la colección de... Sí, sí, lo estoy viendo. Esto se puede hacer. Esto no es un ejemplo. Claro, porque está tapando un segmento que no es importante en el entero. No es importante, el entero es bastante reciente, no es muy raro, entonces se puede hacer. Claro, o sea que no es una regla muy... En este caso prefiero hacer ventanas que la superposición, pero es una preferencia individual, no es algo que es mejor. Entiendo, muchas gracias, queda aclarado. Gracias. Ok, gracias Raudel. El siguiente es José Bellido. ¿Estás en mute? ¿Estás en mute, José? José, ¿estás en mute, tiempo? José. Ya, ahora sí. Bueno, primero quería agradecerte la invitación que te formulamos para esta charla y felicitarte, está muy buena la charla. Hay un punto que me gustaría ver, referirme, es el tema de las estampillas no dentadas que se producen como material de conveniencia con respecto a las pruebas, o sea, la diferencia entre una estampilla no dentada con respecto a una prueba que también es no dentada. A veces es medio complicado distinguir entre ambas cuando solo se dispone de una estampilla. ¿Hay alguna receta al respecto? Depende del país. Por ejemplo, en Hungría, todos los que ven no están pruebas, están imperforados de presentación. Entonces, en este caso, es fácil. Es muy más difícil por los países del área francófona, porque hay las pruebas de color, donde hay una al final que tiene el mismo color del sello, y el sello está imperforada, y el sello imperforado enviado como presentación. En este caso, la sugerencia es de siempre poner como mínimo dos sellos juntos, una, ¿cómo se dice? Una pareja. Testigo. Pareja. Una pareja donde hay dos diferentes colores, porque típicamente en las ensayos de colores, los specimen de color, cada sello tiene un color un poquito diferente, una combinación un poquito diferente, de manera que el jurado sabe que es una prueba y no es un imperforado. Tiene que ver esto país para cada país. Los más difícil es la área francesa. Por los otros países, lo que es Hungría, Rumanía, Rusia, todos los que es de los años 60, 70, son imperforados de presentación, no son pruebas. Ok. La segunda pregunta que te tengo es, hay un tema que tú no tocaste en la charla. En la charla de mi oficina se ha discutido mucho el tema de la toponimia y el uso de las marcas postales para ilustrar apellidos de personajes célebres. Sí. Italia específicamente es un país donde muchos personajes han adoptado el nombre de su ciudad de nacimiento y el ejemplo más palpable es Leonardo da Vinci. Mi pregunta concreta es, ¿es posible utilizar toponímicamente marcas prefilatélicas, por ejemplo, referidas a las ciudades de nacimiento de un personaje, cuando el mismo es conocido por todos con el nombre de dicha ciudad? Sí, para mí sí. Lo que no se puede hacer, el reglamento es claro, es cuando hablamos de la ciudad de nacimiento, pero esta ciudad no está en el apellido, en el nombre de la persona. Por ejemplo, una personalidad nació en París, y poner una prefilatérica de París, porque en este caso es claro, es algo que no se puede hacer. Cuando es Leonardo da Vinci, Pico della Mirandola, Erasmo da Rotterdam, en este caso su propio nombre tiene la ciudad como parte del nombre. Entonces, para mí, el nombre tiene un sentido temático. Es claro que si estás hablando de Leonardo da Vinci en una colección, por ejemplo, sobre el vuelo, la historia del vuelo, no tiene sentido de usar una prefilatérica de Vinci, porque tú tienes muchísimas cosas para hablar de Leonardo y al máximo tú tienes que hacer unas o dos hojas sobre Leonardo.
y tiene que poner las piezas que hablan de Leonardo con un valor temático más cercano del tema. Entonces, su máquina volante y cosas así. Si hace una colección general sobre Leonardo, tenemos unas o dos en Italia, es claro que tienes que hablar de Vinci y puede utilizar la prefilatélica de Vinci para explicar su nombre y su lugar de nacimiento. Ok, muchas gracias. Gracias, José. El siguiente es David Brown. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Muy clara tu charla y me gustó mucho que la dieras, ya que yo estoy volviendo a hacer una colección temática, una exposición temática, y decidí empezar primero con los estudios temáticos. Voy a poner uno o dos estudios importantes en cada marco y es lo primero que voy a hacer en mi colección. Me llamó mucho la atención la página del Congo belga, inclusive es mi tema porque el mío es de puentes. No es demasiado material de una sola emisión en una hoja doble carta. En realidad son dos emisiones. Yo corté un poco la explicación. Son dos emisiones diferentes. Sí, por una emisión es un poquito más. Son dos emisiones diferentes y hay dos pasajes temáticos donde hago referencia en esta hoja. Pero la pregunta es, ¿no es demasiado? Dime. Son dos emisiones parecidas, pero no es una única emisión. ¿No es demasiado espacio para un estudio temático? Depende cuánto le tienes en toda la colección. Yo no tengo muchos estudios. Tengo esto, lo otro que tiene, puede ser menos de una mitad de la página de Egipto y un tercero. Es claro que se hace un estudio como esto, en cada cuatro hojas es demasiado. Y tiene que tener un sentido temático. Esta línea de ferrocarril generó mucho miedo en los indígenas. Después de la independencia no hubo muchas emisiones para hablar de esto, porque no es un buen recuerdo. Entonces, si tengo que hablar de esto, tengo que utilizar las dos emisiones del periodo colonial. No tengo mucha otra posibilidad. Entonces, tiene siempre que tener en cuenta el valor temático de los que está presentando también cuando se hace un estudio filatélico. Gracias. Luego platicamos porque tenemos mucho material en común. Yo compré un material buscando ferrocarril. Muy bien, gracias. David. Damos el control. Okay, gracias, David. Marcelita, la palabra es tuya. Ahora sí. Felicitaciones en primer lugar por la charla, que ha sido muy interesante y claro. Lástima que se ha tocado algunas cosas y otras no, como la innovación, por ejemplo, que es un tema que me interesa mucho. Pero me ha gustado mucho la pregunta que hicieron respecto a Leonardo da Vinci, porque esa es la misma situación que tengo yo en mi colección con Erasmo de Rotterdam, que es más conocido como Erasmo de Rotterdam, como Erasmo solo. Entonces, es la misma situación de Da Vinci. Por el otro lado, quería saber su opinión o cómo están viendo este asunto de los sellos personalizados, que son emitidos por un correo, pero que obviamente a petición de las personas individuales. Quiero saber si lo consideran borderline, si no lo consideran, sino que no se debe usar. ¿Cómo lo están viendo ahora según las nuevas reglas o las guidelines? Sí, es que es material borderline. En muchísimos casos, los sellos personalizados se puede reemplazar con otro material. No siempre, pero en muchos casos. Lo que no nos gusta poco es que hay países donde se puede poner lo que quieres. Entonces, me falta esto para mi tema y voy a pedir de poner la foto de lo que me falta en un sello personalizado y ponerlo en la colección. Entonces, es algo fácil para el coleccionista de producir para completar su discurso temático. No siempre es así,
porque hay países donde hay un control, donde hay personalización oficiales, si tú quieres, pero en muchos casos es así. De otro lado, yo tengo que decir una cosa. En Italia, por ejemplo, no sé cómo funciona en otros países de Latinoamérica, cuando pedimos por un matasello especial para una exposición filatélica, normalmente el diseño del matasello es una propuesta de la asociación que organiza, ¿eh? Y ya hay casos de coleccionistas que pidieron de poner en el matasello algo que los necesitaba para su colección. Entonces, si tú quieres, hay un control del correo. Hay un control del correo porque el correo va en Italia, pide si la imagen no tiene copyright. Pero no, si no hay un problema de copyright, acepta. Entonces, este matasello también está personalizado y nunca he visto un jurado que ha dicho no se puede poner. Entonces, yo pienso que siempre tenemos que tener flexibilidad, ser abiertos y dejar el beneficio de la duda coleccionista. Okay. Si nos presentas la razón, no hay alternativa, okay, y que de verdad necesita esto, para mí es una... Claro, en Verona, el Campeonato Europeo de Filatelia Temática, había una colección muy bonita de coches esportivos, pero tenía 20 sellos personalizados y para coches que se encuentran también en sellos normales. No tenía sentido. En este caso, los bajamos de puntaje porque es demasiado. No tiene sentido de utilizar todo esto, sellos personalizados, solamente para tal vez completar la hoja porque hay espacio. Muchas gracias. De nada. Gracias, Marcela. Jaime Espina. Hola, buenas tardes. Felicitaciones, Paolo, por la charla. Yo tengo dos preguntas. La primera respecto del uso de los destinos de las cartas como material borderline. O sea, si yo tengo una carta enviada a una personalidad, fundador de algo, algún lugar, y que me sirve para mi tema, para mí eso es nuevo, que se puede utilizar como material borderline. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, respecto de la buena práctica que planteabas en tu presentación, respecto de que en los estudios se utilicen más cartas o enteros postales en vez de estampillas o sellos sueltos, digamos. Esas eran mis preguntas. No, la segunda no, por los estudios depende de que lo que quiera estudiar en relación con el tema. Por ejemplo, puede ser que hay necesidad de estudiar muy en detalle la sobrecarga sobre un tipo de sello, para que muchas diferentes y también tiene un valor temático, tal vez. Entonces no hay una regla. La regla es el conocimiento. El conocimiento permite de elegir los buenos estudios. Antes de empezar un estudio, la pregunta es necesario de utilizar este espacio para repetir el mismo subjeto temático. Tiene valor temático, es bastante importante para justificar esto, pero no hay una regla para decir es mejor sellos o mejor cartas. Depende de... Es claro que si, por ejemplo, José, que hace una colección de Miguel Ángel, hace un estudio sobre la serie ordinaria michelangiolesca de Italia. Hay muchos sellos y muchísimas tarifas. No puede hacer un estudio completo de las tarifas porque no tiene sentido en una colección temática. Entonces, ¿cuánto amplio tiene que ser el estudio? Tiene que, por ejemplo, presentar 2-3 máximo tarifas muy interesantes con sellos aislados que tienen también un valor temático como sellos, por ejemplo, porque representan algo de interesante. Entonces, elegir un buen estudio no es fácil. No es, como lo decía antes, solamente para poner más material raro. Tiene que apoyar y que añadir algo temáticamente también. Disculpe, la primera fue... Respecto del uso del destino de las cartas para... El destinatario. Los ejemplos de borderline que hay en la guideline son el resultado de muchas discusiones y de visión de diferentes colegas que vienen de diferentes países donde hay diferentes culturas filatélicas. Por ejemplo,
este ejemplo de los destinatarios, porque ya hay en colecciones del tema música, por ejemplo, una o dos cartas enviadas a personalidades de este tipo. Y lo que se dice como jurado, ¿por qué penalizar esto? ¿Por qué tenemos que decir no se puede? Es algo bonito de ver en una colección, pero tiene que tener un sentido. Por ejemplo, Mr. Toscanini, director de música italiano, se fue a Nueva York porque estaba expulsado de Italia para el régimen fascista. Entonces, si hay una carta enviada a Toscanini a New York, una carta, y no hay nada más para mostrar su presencia en los Estados Unidos, puede ser una buena idea de utilizarlo. En todo caso, el coleccionista tiene que presentar esto si no hay alternativa. Y si hay un sentido temático también, no solamente por el gusto de poner algo por la dirección. Pero como decía antes, el coleccionista tenemos que dar al coleccionista la libertad, más libertad, pero el coleccionista tiene que utilizarla bien y presentar al jurado por qué hizo este tipo de selección. Ok. Muchas gracias, don Luis Fernando Díaz. Gracias, Alfonso, y gracias, Paolo, en particular por compartir estas propuestas de cambios que se están haciendo. Yo tengo el temor, yo no quería intervenir hasta que se mencionó la mala palabra, la palabra toponimia, porque pienso que mucho de lo que has planteado hoy aquí es más para una conversación que para una exposición con unas cuantas preguntas. Y corro el riesgo de ser yo hoy aquí el que abusa del tiempo de los otros compañeros y del tuyo mismo, Paolo, haciendo algunos comentarios. Voy a tratar de ser muy rápido y muy económico, pero cada tema es un tema para discutir, me parece. Empiezo por decir que yo creo que las colecciones temáticas no se hacen de la noche a la mañana. Mis dos colecciones ya con medalla de oro, finalmente, después de 40 años de exhibirlas en exposiciones nacionales, internacionales de Centroamérica, etcétera, para llegar a alguna FIP donde me dan el oro por ellas, tienen muchas de las cosas que hoy aparecen como novedades. Por ejemplo, yo uso el overlapping en enteros postales, en las tarjetas canalías, como lo he mostrado en mis conferencias aquí varias veces, desde hace muchísimos años. Y vinieron a descubrirlo los jueces cuando se dieron cuenta de que era bueno, y vino a descubrirlo la Comisión Temática de la Filatelia FIP cuando se dieron cuenta de que no era malo, de que era más bien inteligente. Y ese es solo un ejemplo, porque por supuesto, si alguien ha hablado aquí del uso de borderline, he sido yo, una y otra vez. Y yo me encuentro borderline como exhibidor y como juez FIP, constantemente yo estoy peleando con el borderline. A mí los repicage me molestan, pero respeto mucho el punto de vista de Bernard Jiménez en cuanto a que hay que entender que no es todo borderline con la misma definición. Y si algo aprendemos hoy aquí de lo que has dicho, Paolo, es que no hay ningún caso, ni uno solo, en que haya una observación de carácter absoluta. Todas son relativas. Empiezo en cierto orden. Voy a mencionar 4 o 5 de tu exposición, porque son todas importantes. Hablaste de los franqueos mecánicos y pusiste como el caso negativo el de Italia con los specimen y similares para coleccionistas. ¿Correcto? Pero es un fenómeno que existe solo en Italia, porque en el resto del mundo existen toneladas de franqueos mecánicos que son válidos con espécimen, con 000, con muestra, con todas las formas habidas y por haber. El caso de Italia es un caso de fabricación. Y de aquí pego un salto a lo último que mencionaste, Paolo. Los personalizados, igual que los sobretazas como las que mostraste con unos sellos del Imperio Británico en comparación con uno que sí tenía bien, bien pagado el porte, o los sobres de primer día,
¿Cuál es la verdadera regla? Es que todo lo que es fabricado no debemos ponerlo. Todo lo que es fabricado no debemos ponerlo. Bueno, eso pasa con esos franqueos mecánicos, pero otro ejemplo muy interesante que pusiste es el de los felpost. A mí me parece lindísima esa lámina de la página 25 tuya, donde mostrar los felpost. Pero hay una observación necesaria, y es que hay felpost que por la naturaleza negativa son exhibibles, porque la naturaleza negativa es de carácter postal, que son los reintegrados indebidamente por una administración postal diferente de la que autorizó la circulación del felpost. Entonces, tenemos la regla general, pero siempre hay excepciones a la regla general. Y estoy terminando con un par más ya. Dijiste que las franquicias y los fiscales son borderline. Yo lamento decir que no. Ni las franquicias ni los fiscales son borderline. Hay franquicias y hay fiscales que pueden ser borderline. Pero por definición, las franquicias son usos postales y los fiscales son una clase admitida por la FIP, en la cual tenemos que tener mucho cuidado en temática. ¿Cómo los usamos? Como bien has dicho, solo para llenar vacíos. Claro, aquí me quedan, ya termino con lo que me hizo participar casi a contrapelo, que fue lo de las toponimias. Hay cosas que siguen discutiéndose mucho. Hay tres cosas que la regla que pusiste no las arregla, no, cuatro. La regla que nos explicaste no las arregla, porque no eran el objeto en esta oportunidad, pero tampoco eran el objeto de tu exposición. Toponimia, que fue planteado por José Bellido, innovación, que fue planteado por Marcela, ninguna de las dos estaba en tu presentación. El uso de los sobres comerciales, que sí presentaste algunos ejemplos, pero que no eran el centro de tu presentación. Y bueno, esas tres, tal vez. Cada una de esas tres es mucho más difícil que todas las otras. Mi opinión, por ejemplo, en toponimia, para empezar, yo como juez, los ejemplos que se han discutido aquí hoy, ninguno me satisface. Todos son malos. La toponimia es la más delicada de todas las condiciones de exhibición. Es muy fácil usar cualquier nombre. Vos usaste un ejemplo bellísimo, el de Toscanini. Es muy fácil usar cualquier nombre para llenar cualquier hueco. Y hay colecciones con oro grande, FIP en temática, llenas de malos usos de toponimia. Los puedo señalar si alguna vez tenemos la discusión en serio específicamente sobre ellas, pero los hay. La toponimia es una falsa trampa. Siempre habrá algo mejor que poner. Hay un sello de Toscanini en Estados Unidos emitido en el aniversario en la década específica, y es bellísimo sello que explica Toscanini en Nueva York. Más que cualquier nombre Toscanini en una carta o en una dirección. Menciono lo de las direcciones casi deliberadamente. Hernán Seijas estudió el tema de los remitentes y los destinatarios por años. Empezó en los años 1970, escribió en los años 1980. Temprano en los años 90 presentó su tesis en la Academia Española de Filatelia sobre el tema filatelia temática, centrado en la discusión sobre direcciones y remitentes. Y lo que Hernán Seijas planteaba entonces todavía es más avanzado que cualquier posibilidad de incluir cualquier dirección solo por la dirección. La dirección no se incluye. Lo que se incluye son servicios postales que sustituyen direcciones. Por ejemplo, y con esto corto este tema, por ejemplo, distribución masiva en buzones. Son sobres direccionados. Pero es distribución masiva en buzones, donde el trabajo del correo consiste precisamente en dos cosas: la distribución y la devolución, si no se encuentra el destinatario. Bueno, todo eso puede usarse. Y lo de innovación, en 15 días yo tengo una charla aquí sobre innovación en filatelia temática, otra vez más.
La saga continúa. Y Paolo, muchas gracias. Ojalá podamos conversar. Y es una propuesta a Alfonso y a Henry, que mi oficina haga seminarios donde todos conversemos, intercambiemos ponencias y discutamos. Estoy seguro que Paolo y otros colegas vendrán de Europa para conversar con Marcela y con José y con Roberto Cravero, y con todos los temáticos, David Brown, con todos los temáticos de aquí, que a veces nos hace falta ver a los de Europa. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Yo muchas cosas que has dicho, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, la toponimia. Toponimia, hay una escuela en Europa Central de poner muchísimo sobre ese, matasellos de toponimia en cada tipo, en cada hoja, en cada marco. Y hay comerciantes que están also que están proponiendo este tipo de material con precios bastante importantes, tal vez. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Tal vez también la toponimia es mal explicada. Si vamos a verificar lo que el comerciante ha dicho, no es correcto. O es una de las muchas posibilidades de explicación de una toponimia. Entonces, yo personalmente no utilizo, no me gusta mucho, pero yo creo que en el caso de Leonardo da Vinci, tal vez no es fácil de encontrar Vinci también en matasellos modernos. Entonces, por Leonardo hay una excepción, pero en general yo estoy de acuerdo contigo. Material fabricado, lo he dicho, es muy difícil. ¿Quién es fabricado, quién no es fabricado? Esto, hay cosas muy antiguas, también en historia postal, muy preciosas, que están fabricadas. No podemos excluir el fabricado. Si vamos a ver la historia de la historia postal de las colonias italianas, por ejemplo, hay matasellos que se conocen solamente en material creado para coleccionistas que estaban en las colonias en el tiempo. ¿Podemos excluir este tipo de material? No, no se puede. Entonces yo no pienso que se puede prohibir el material prefabricado o producido para las coleccionistas. Solamente si hay alternativa en los dos. Si tengo un matasello moderno, reciente, de los años 60, 50, en un sobre preparado para el coleccionista y tengo l'alternativa di una carta, una tarjeta comercial enviada, io voy a elegir la seconda. Es una indicación al coleccionista de lo que puede elegir para mejorar el valor filatélico de lo que tiene. Fiscales. Es muy discutido. Yo pienso que es borderline, pero es verdad que hay una clase de filatelia que las considera. Tengo amigos que piensan que es mejor mucho material fiscal porque es más genuino que mucho material filatélico. Y hay conexiones entre el tema y el sistema fiscal que no se pueden documentar sin utilizar este tipo de material. En este caso, para mí, se necesita utilizar. No solamente es permitido, es necesario utilizarlo. Para la Felpost, es una cuestión relativa, como tú has dicho. En Italia, por ejemplo, hay muchísimos enteros postales de posta militar privadas totalmente reconocidas para el correo militar. Había una discusión con Damien Lage y otros que pensaban que todos los Felpost no se pueden utilizar, pero podemos demostrar que en Francia, en Italia, por ejemplo, este tipo de material no solamente es interesante, pero es totalmente autorizado. La manera de poner la franquicia en las tarjetas para los privados estaba algo autorizado oficialmente y está catalogado en los catálogos de enteros postales. No se comprende por qué no se puede utilizar una colección temática. Y es por esto que lo hemos... La sola excepción que se queda es por el material alemán, porque no podemos decir a los alemanes lo que pueden hacer o no que pueden hacer, ¿no? Entonces,
è chiaro che si queda come eccezione. Però in generale io credo che è importante tenere sempre, dare al collezionista la possibilità di libertà e tu dici, ah, ho cose che stanno ora nelle regole. Se norma la società sempre llega antes che las leyes, no? Entonces es normal que las reglas muchas veces aprueban o legitiman lo que se hace ya. Ultima cosa, innovazione. Io ho visto un commentario che tu hiciste in un'altra charla sobre innovazione. Io sono totalmente d'accordo. Nunca non sé come valutare innovazione. Per me, già hai una proposta nella junta directiva di eliminare l'innovazione nei criteri di valutazione. Il problema è che hai un problema di storico e di comparazione. Però hai molti giurati che pensano che no. È un criterio molto, molto difficile, che è di verità praticamente impossibile di dare un'evaluazione corretta, soprattutto per una collezione che si presenta molte volte. Entonces, per me, mi gustaría mucho de conversar contigo y los otros de este tipo de sugerencias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Luis. La última pregunta, don Julio Spinetto. Sí, velocemente, velocemente. Molto interesante. Grazie mille, Paolo. E Forza Italia. Forza Italia, exacto. Bueno. Ok, Paolo, muchísimas gracias por la presentación. Sabemos que estás ansioso de ir a ver el partido. Ya Italia va ganando 2-0. faltan cinco. Para la gente acá, a sugerencia de Walter Britz, los locos temáticos que quieran quedarse conversando, el chat va a quedar abierto, no lo vamos a cerrar el día de hoy para que sigan madurando ideas los que no son fanáticos del fútbol y que tengan todos muy buenas tardes y el día de mañana.